¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver la actualización del Major. Así que vamos al lío. Como veis, estoy en la casa del pueblo, están un par de semanitas aquí, por lo tanto espero también que os dé nostalgia. Ok, estamos dentro del juego y esta es la ventanita nueva que se nos ha abierto. La clicamos y solo podemos hacer esto. ¿Por qué motivo? Las cápsulas no están dentro del juego, aunque después veremos qué tal quedan las pegatinas. No se pueden comprar. En el parche pone coming soon, vendrán pronto. ¿Qué día? No tengo ni idea, pero ojalá sea antes de que empiece el Major. Estarán haciendo los últimos retoques. Ok, chicos y chicas, respecto al Pick'em, ¿veis que ha cambiado? Por cierto, el vídeo del Pick'em lo tendréis mañana junto a Andrinos y God, como siempre. Según he leído, todo el mundo puede hacer el Pick'em actualmente. Eso sí, si quieres recompensas, tendrás que comprar el pase de espectador. Como veis aquí, si queremos comprar los paquetes souvenir cuando empiecen las partidas, escogeremos una de las partidas y lo compraremos por 2,85€, a no ser que te den las monedas de recompensa a medida que vas upgradeando la medalla. Y a partir de aquí, chicos y chicas, ¿qué cosas han cambiado? Ahora podemos poner dos equipos en el 3-0 y dos equipos en el 0-3. Pero en lugar de que avanzan 7 equipos, tenemos 6 slots. No sé si es más fácil, más difícil, decídmelo en los comentarios. Y a partir de aquí, chicos y chicas, es tan fácil como ir arrastrando, ¿vale? A la hora de escoger a los equipos. Y han puesto una cosa que es que se escoja random. No sé si alguno lo va a intentar, pero que sepáis que existe esta opción. Le podéis dar tantas veces como queráis, chicos y chicas. Y a partir de ahí das a Save All Picks y se guardarán, ¿vale? Además, también hay una tabla de clasificación. Como veis aquí aparece Senyun y Martín, que han completado dos de las misiones, que es básicamente comprar el pase y poner las 10 predicciones. El pase cuesta 9,49€ el normal. Si quieres 3 tokens souvenir, os recuerdo, cada uno sirve para canjear un paquete souvenir, te cuesta 16,99€. Y nada, es tan fácil como darle a comprar, chicos y chicas. Y te aparecerá en el inventario, das a usar objeto y ya estaría activado. Y así se ve la medalla de Copenhague, que es muy, muy bonita. Ojalá, chicos y chicas, conseguir el diamante. Ok, turno ahora sí que sí de ver las pegatinas. Vamos a echarlas un vistazo porque hay algunas que vais a flipar. Tenemos aquí la de Navi, que está en su versión normal. Glitter está en la holográfica, que la verdad está muy guapa. Y la dorada. Desde mi punto de vista, tanto la Glitter como la dorada ha recibido un upgrade de la hostia. Tenemos ahora la de Virtus Pro y aquí voy a cortar, porque vais a ver la diferencia entre la Glitter y la holográfica. Hay muchísima diferencia y la Glitter, si sale así, porque esto está sujeto a cambios, no ha salido en la cápsula, va a subir mucho de precio. Fijaros ahora en la de G2. Es que se nota una barbaridad, chicos y chicas, es absurdo. Luego tenemos la de Flakes Clan, la de Spirit, que como veis es totalmente distinta a la Glitter de la holográfica, tío. Pero cuando veáis la de Furia luego vais a flipar. Tenemos la de Vitality, la de Mouse, que se rumoreaba que iba a cambiar el logo al antiguo. Mucha gente empezó a comprar este y básicamente se han estampado, pobrecillos. Tenemos la de Complexity, Cloud9, Ence, que es también muy rara, y por ejemplo la de Furia, que es lo que os digo, el glitter, la pegatina es gris total, con el brilli brilli por el borde, pero es que la holográfica, la dorada, esta es la polla. Las de Furia son increíbles, sin lugar a dudas las mejores que he visto. Tenemos la de Heroic, las de Eternal Fire, que también son diferentes, la glitter de la versión holográfica, la de Apex,
la de panda, que la glitter es verde total. Tenemos la de So, Pain Gaming, Imperial, Mongols, que está también muy muy guapa. O sea, las doradas han recibido un upgrade brutal. Me flipan las doradas. Amcal, Ecstatic, Koi, chicos y chicas, aquí tenemos las de Koi. ¿Qué os parece? Me voy a parar, por supuesto, en mi equipo. La glitter me flipa, la holográfica vamos a verla in-game, pero no tiene mala pinta. Y la dorada, como digo, es una maravilla. Tenemos la de Legacy, Line Vision, que está la de los chinos, va a ser una absoluta barbaridad todas las que se van a comprar. Y por último, la de PGL, que es la del evento. Vale, os voy a enseñar las pegatinas de los chicos de Koi, luego también la del resto de jugadores, pero nos vamos a centrar. Aquí tenemos la de Adams. ¿Qué os parece? Luego decidme en los comentarios cuál es vuestra favorita. Tenemos la de David G, la de Just, la de Mopoz, que como sabéis tuvo que ser cambiada por el tema de Dragonita, puesto Mopoz, y abajo Alex, que es su nombre. Y por último, la de Estadodo con esa X brutal. Yo, la de Chas me parece simple, pero me parece muy, muy god. La de Adam con la coronita también me mola. La de Chas también, aparte, tiene la mirilla ahí. No sé, están guapas, tío, están guapas. Y vais a ver que en muchos jugadores tampoco es que hayan hecho barbaridades. Son todo firmas muy simples desde mi punto de vista, fijaros. Tenemos aquí la de Zaegu, Nico, Robs y Monesi. Robs con su firma característica, Nico a lo mejor con la mira en la O, pero el resto es más de lo mismo, es lo de siempre. Luego aquí tenemos la de Sphinx, que me ha flipado con ese corazón. Está súper, súper guapa. La de Siro también. Brocky, Frozen, la de Frozen también, con la isla Z muy muy top. Tenemos la de Hunter, la de Nerz y aquí la de Castellato, que es un poco más minimalista. Ok, vamos a ver la de más jugadores. Jayme, Rein, Donk. La de Donk también está bueno, con ese corazoncito helado, está guapa. Huxi, que por cierto, hay una cosa que tengo que deciros, he leído en comentarios que la firma de Zaegu no es la que ha enviado ni la que han aprobado, así que a lo mejor, como he dicho antes, hay alguna sujeta a cambios, ¿vale? Aquí tenemos la de Apex, Elitch, Boomich, Dija, que no está nada, nada mal. La de Fallen, que la verdad, con ese grisáceo no se ve, no se nota tanto, ¿no? Tenemos la de Santares, la de NQC, la de No Way. La de Imperial, la verdad es que queda muy, muy, muy guapa. Pero en definitiva, chicos, por cierto, todo esto lo he sacado del Twitter de Martín, os lo dejo en la descripción. Esto es lo que está en la base de datos. Veremos qué es lo que sale finalmente y veremos cuándo. Ojalá sea muy, muy pronto para traeros contenido acerca de las cápsulas y también decorar nuestras skins. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy, deseando que os haya gustado y os haya resultado informativo. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao, chao!